Nuevamente reitero mi saludo muy cordial, mis campeones y campeonas, a todos y cada uno de ustedes. Me responden a la lista, hora de obra literaria. Mateo Alexander. Mateo Alexander. Shirley Noemí. Presente. Melanie Scarlett. Listo, Alexander. Melanie Scarlett. Jeremy Mateo. Presente. Washington Christopher. Washington Christopher. Presente, le dicen. Josué Emanuel. Presente. Diana Lisbeth. Presente. Christopher David. Matías David. Matías David. Jonathan Daniel. Cecilia Fernanda. Presente. Cristian Fernando. Presente. Stalin Chanté. Mateo Ricardo. Presente. Mateo Said. Presente. Steven Alejandro. Alba Leticia. Presente. Mariu. Presente. Adamaris Danae. Presente. Aileen Nairobi. Presente. Sí, Melanie, ya le puse Melanie Scarlett, ya está en lista mi campeona. Carol Lisbeth. Shirley Michelle. Presente. Alison Anaí. Presente. Juan José. Presente. María José. Melanie Paulette. Presente. Bruce Jeremy. Presente. Luis Eduardo. Presente. Stephanie Noemí. Ethan Justin. Presente. Enciendan las cámaras, por favor. Juan José, Josué, Alexander, Danae, Ethan, Samari Yosel. Presente. Muy bien. Obra literaria, debe estar listo ya el taller de las páginas 25 y 26. ¿No es cierto? Incluso me parece que ya publiqué en Educay para que usted cargue la tarea de obra literaria. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya debe estar cargada esa tarea. ¿O no todavía? ¿En qué parte estamos con ustedes? ¿O es nuestra primera clase, si no mal recuerdo? ¿Por qué? Porque el día lunes anterior estuvimos de feriado, me parece, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Claro, de feriado. No estuvimos de feriado, no hay tal. A ver, ya iniciamos la... No hay problema, Alexander, tranquilo. Ya iniciamos la lectura. ¿En qué parte estamos? Confírmenme, por favor. ¿O no iniciamos la lectura? Michelle Molina. Dícenos que estábamos realizando el taller de la página 129 y nos quedamos en el taller de la página 131. Eso significa que no iniciamos nosotros con nuestra obra todavía, con la nueva. ¿No es cierto? No, todavía no. Ya. A ver. A ver. Me decía en el taller de la página 129, pero esa ya hicimos, así que nos toca la 131. 131, perfecto. Está hecho 129 y 130 el taller. Correcto. Sí, listen. Para ustedes completar 131,
132 y la 133. ¿Ya? Usted le completa ese taller. Perfecto. Iniciamos. Atención, por favor. Usted ya sabe ir resaltando aquellas palabras que le resulten de difícil comprensión para que se respalde en el diccionario. La cita. D'Artagnan regresó a su casa a las 3 de la mañana. Planchet lo esperaba con la noticia de que una carta había aparecido en su habitación, sin que nadie la hubiese traído. Se precipitó a buscarla y leyó. Se desea darle las gracias. Debe encontrarse esta noche a eso de las 10 en Saint Cloud, delante del pabellón que hay en un ángulo de la casa del señor de Estrés. Se ve. Por fin, después de leer esta carta a D'Artagnan, se acostó y durmió soñando maravillas. Continúe la lectura, Mateo Díaz. Se levantó a las 7 y llamó a Planchet. Planchet, voy a salir, quizás por todo el día. Quedas, pues, libre hasta las 7 de la tarde, pero a esa hora tú estarás dispuesto, con 2 caballos. Se dirigió hacia el palacio del señor Treville. Le encontró muy contento. El rey y la reina se habían mostrado encantadores con él en el baile. Es cierto que el cardenal estuvo completamente desabrido. A la 1 de la madrugada se había retirado, alegando que se encontraba indispuesto. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Muy amable. Cecilia, continúe. En cuanto a sus majestades, no habían vuelto al Louvre hasta las 6 de la mañana. Y ahora, dijo el señor de Treville, bajando la voz y recorriendo con la mirada todos los rincones de la habitación para asegurarse de que estaban completamente solos. Hablemos de ti, mi joven amigo, porque es evidente que tu feliz regreso tiene algo que ver con la alegría del rey, con el triunfo de la reina y con la humillación de su eminencia. Es preciso que te cuides. Gracias, Cecilia. Michelle Molina. ¿Cree que el cardenal sabe que soy yo quien ha estado en Londres? Demonios, ¿qué has estado haciendo en Londres? ¿Has traído de Londres ese hermoso diamante que brilla en tu dedo? Cuidado, mi querido D'Artagnan, porque un regalo del enemigo no es cosa buena. Este diamante no procede de un enemigo, señor, le contestó D'Artagnan. Viene de la reina. ¿De la reina? Ajaja, exclamó el señor de Treville. En efecto, es una verdadera joya real. ¿Y por qué te ha hecho entregar la reina ese regalo? Gracias, lo Michelle. Lo ha entregado personalmente. Gracias, Michelle. Gracias, repitió Michelle. Repitió el señor de Treville. Michelle, gracias. Muy amable. Fernando, siga, por favor. Disculpe, Lisen, eso yo no tengo. Continuemos con Bruce. Me lo ha entregado personalmente y refirió el señor de Treville cómo habían ocurrido las cosas. Ten cuidado, le dijo el viejo soldado cuando D'Artagnan hubo concluido su relato. No debes confiar en nadie, pero dime, agregó, ¿qué fue de mis mosqueteros? No he tenido noticia de ellos. Yo les dejé en mi camino a Portos, en Cantilly, encargado con un duelo. Aramis, en Chevaucuer, con un balazo en el hombro. Athos, en Amiens, acusado de un monedero falso. Y yo escapé por milagro. Gracias, Bruce. Muy amable. Nairobi. Nairobi. ¿Y si me puede repetir la página, por favor? Estamos en la página... Eso, ábrale, no, Nairobi, es que recién al libro. 135. Está abierto el libro, sino que me perdí. 135 en el último párrafo. ¿Ves? Sí, exacto, desde ahí. Es que debes tener cuidado. Yo en tu lugar volvería a tomar el mismo camino y buscaría a tus compañeros mientras su eminencia te hace buscar en París. ¿Qué demonios?
El consejo es bueno y partiré mañana mismo. Esta noche debo atender un asunto. Ten cuidado, deberías partir esta misma noche. No puedo, señor. Buen viaje. Entonces, gracias, señor. Gracias, Nairobi. Gracias. Recomendación para Nairobi, la técnica del autocontrol en la lectura. Está leyendo muy de corrido, se va a quedar sin respiración. Alison Ponce, continúe. De la reina. Ajá, exclamó el señor Trevelyan. En efecto, es una verdadera joya. ¿Y por qué te ha hecho entregar la reina ese regalo? Me lo ha entregado personalmente. Y refirió al señor de Trevelyan. ¿Cómo habían ocurrido las cosas? Ten cuidado, le dijo el viejo soldado cuando D'Artagnan hubo concluido su relato. No debes confiar en nadie. Pero dime, agregó, ¿qué fue de mis mosqueteros? Que en mi camino a Portos, en Chantilly. A ver, Alison, nos confundió totalmente a todos. Porque estamos en la página 136. ¿No es cierto? ¿O me confundí yo? Estamos en la 136. Me confundí yo, Liz. Debería empezar usted desde la campana de Saint. Espérame, dice que se me confundió, Liz. La campana de Saint. Claude dio las 10:30, sin que D'Artagnan comprendiese por qué razón corrió por sus venas un escalofrío. La cita era a las 10. Habría leído mal. Se aproximó a una ventana, se situó dentro de luz, sacó del bolsillo la carta y volvió a leerla. No se había equivocado, la cita era en efecto para las 10. Dieron las 11. Gracias, D'Artagnan... Alison. Gracias, mi Alison. Muy amable. Diana, continúe, por favor, Diana. D'Artagnan empezó a temer de verdad que le hubiese ocurrido algo a la señora Bonacieux. Se acercó a la pared y trató de subir por ella, pero había sido enlucida hacía poco, y D'Artagnan se dobló inútilmente las uñas. En ese momento se fijó en los árboles, pensó que, colocado entre sus ramas, podría echar una mirada en el pabellón. Le fue suficiente un momento para verse entre las ramas y para que su mirada penetrara en el interior del pabellón a través de los vidrios transparentes. Cosa extraña que hizo estremecerse a D'Artagnan. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Muy amable. Luis. Aquella luz suave, aquella lámpara alumbrada, un escenario de espantoso desorden. Uno de los cristales de la ventana estaba roto. La puerta de la habitación, hundida violentamente, colgaba de sus goznes. Gracias. Goznes. Por tierra yacía una mesa que había debido a estar servida con una elegante escena. Todo atestiguaba que dentro de aquella habitación se había librado una lucha violenta y desesperada. D'Artagnan creyó reconocer incluso trozos de vestido y algunas manchas de sangre sobre el mantel y las cortinas. Gracias, Luis, muy amable. Jeremy Mateo. Bajo de nuevo a la calle con el corazón preso de terribles latidos. Encontró al pie del muro un guante de mujer desgarrado. El guante de aquel era de una suavidad sin igual en todos los puntos en que no había tocado la tierra angosta. Entonces, casi enloquecido, corrió por la carretera e interrogó al encargado. Así supo que a eso de las 7 había cruzado el río una mujer que iba envuelta en un manto negro y que parecía tener el mayor empeño en nadie. La consiste, pero él, visto que era joven y linda, D'Artagnan no dudó un momento de que la mujer que se había fijado en aquel nombre era la señora Bonacieux. Gracias, Jeremy. Continuemos, por favor, con, en mi pantalla, Mariu. Retomó corriendo el camino del castillo. Le parecía que en ausencia suya había ocurrido quizá en el pabellón algo nuevo y que allí le esperaban los informes. Nadie contestó a los primeros golpes de su llamada. Sin embargo, pronto le pareció oír un leve ruido interior. Dejó de golpear y rogó que lo atendieran. Por fin se abrió un viejo postigo carcomido, o mejor dicho,
se entreabrió y volvió a cerrarse al iluminarse las armas de D'Artagnan, pero este tuvo tiempo de entrever la cabeza de un anciano. Gracias, Mario. Mateo Escudero. Disculpe, Lizzie, me perdí un poquito. ¿En qué parte estamos? 137, último párrafo. D'Artagnan, ahí. En el último párrafo, en el nombre del cielo. En el nombre del cielo. Ya, en el nombre del cielo, dijo, escúcheme. Yo esperaba que aquí a alguien que no llega. Y estoy que me muero de intranquilidad. ¿Ha ocurrido en estos alrededores de alguna desgracia? Dígame. Se abrió otra vez la ventana muy despacio. Y apareció de nuevo la misma cara. Pero ahora estaba más pálida aún que antes. D'Artagnan le contó su historia sin mencionar nombres. Habló de su sitio y le dijo que había visto el desorden que reinaba dentro de la habitación. Gracias, Mateo. Muy amable. David. El anciano lo escuchó atentamente al mismo tiempo que hacía con la cabeza de señas de que era efectivamente aquello. Cuando D'Artagnan hubo determinado por fin, movió la cabeza con una expresión que no anunciaba nada bueno. ¿Qué quiere dar a entender? Exclamó D'Artagnan. El anciano leyó la carta de D'Artagnan, tanta franqueza y tanto dolor que le hizo seña desde que escuchase diciéndole con voz baja. Gracias, David, muy amable. Gracias. Gracias, David. Alba. Eran aproximadamente las 9. Yo había oído en la calle algún ruido y deseaba saber qué era. Al acercarme a la puerta me di cuenta de que trataban de entrar por ella. Fui a abrir y vi a 3 hombres que se encontraban algunos pasos de ahí. En la oscuridad distinguí un coche con 2 caballos enganchados y unos caballos sueltos. Gracias, Alba. Hola. Gracias, Alba. Washington. Listo. Tendrá sin duda una escalera, me dijo al parecerse que el jefe de la escolta. Sí, señora, a la que sirve para escoger la fruta. Danos la vuelta a la casa y tienes un escudo por la molestia que te causamos. Recuerda únicamente que si dices una sola palabra de lo que vas a oír, estás perdido. Al decir esas palabras me retiró un escudo que yo recogí y tomó mi escalera. Después de cerrar tras ellos la puerta del secto, hice como que si volviera a entrar a mi casa, pero salí enseguida por la puerta posterior y me deslicé una sombra hasta esconderme en el bosquillo de sauces, desde el medio del cual podía vernos de todo sin ser visto. Gracias, Washington, muy gentil. Continúe, Melanie Barreno, por favor. Los 3 hombres habían hecho adelantar el coche muy calladamente y sacaron de dentro del mismo a un hombrecito grueso. Bajo este subió con cuidado. Mira, ¿tenemos alguna interferencia de sonido por ahí, Melanie? ¿Algún ruido? No, ya no. Ya, siga, por favor. Siga. Este subió con cuidado la escalera, miró hacia el interior de la habitación, volvió a bajar y murmuró en voz baja. Es ella. En el que me había hablado, abrió la puerta del pabellón con una llave que llevaba encima. Volvió a cerrar y desapareció. Los otros 2 hombres subieron en ese mismo tiempo a la escalera. El hombre bajó, se quedó junto a la puerta suelta. Gracias, Melanie. Gracias, Melanie. Shirley. De pronto resonaron grandes gritos en el pabellón. Una mujer corrió hacia la ventana y la abrió como para tirarse por ella, pero al ver a los 2 hombres se echó atrás. Los 2 hombres se lanzaron en pos de ella, dentro de la habitación. Ya no vi nada más, pero oí el ruido de muebles que se rompían. La mujer gritaba y pedía socorro, pero sus gritos fueron ahogados muy pronto. Los 3 hombres se acercaron a la ventana, llevando a la mujer en brazos. 2 bajaron por la escalera y la trasladaron al coche, al que viejo entró detrás de ella. Gracias, Shirley.
Gracias, Shirley. Muy amable. Stephanie. El hombre que había quedado dentro del pabellón cerró la ventana. Salió un instante después por la puerta y se cercioró de que la mujer se hallaba. En efecto, dentro del coche, sus dos compañeros le esperaban ya a caballo y él salió a su vez sobre el suyo. El lacayo volvió a ocupar su puesto junto al cochero. El coche se alejó al galope, escollado por los tres jinetes, y ahí se acabó todo. Desde ese instante no he visto ni oído nada. Gracias, Stephanie, muy amable. Josué. D'Artagnan quedó aplastado por noticia tan terrible y permaneció inmóvil y mudo. Pero, mi caballero, siguió diciéndole al viejo al que aquella desesperación muda producía, desde luego, un efecto mayor que el que habrían producido los gritos y lágrimas. No se desconsuele, no la han matado y eso es lo esencial. ¿Sabes quién era el hombre que mandaba esa expedición infernal? Le preguntó D'Artagnan. No lo conozco, era un hombre alto y seco, moreno, bigotes negros, ojos negros, aspecto de un caballero. Gracias, Josué. Juan José, siga. Eso es, exclamó D'Artagnan. Otra vez él, siempre él. Por lo que veo, es mi demonio. ¿Y el otro? ¿Cuál? El pequeño. Oh, ese no es un señor, se lo aseguro. Además, no llevaba espada. Y los demás lo trataban sin ninguna consideración. Algún lacayo, murmuró D'Artagnan. Pobre mujer, pobre mujer. ¿Qué habrán hecho de ella? Gracias, había... Juan José. Gracias, Juan José. Muy amable. Ethan. Ethan. Me había prometido el secreto, dijo el viejo, y le repitió mi promesa. Esté tranquilo, yo soy un caballero. D'Artagnan, con el alma desgarrada, volvió a tomar su camino. Si mis amigos estuviesen aquí, exclamaba, yo tendría al menos alguna esperanza de volver a encontrar, pero quién sabe lo que ha sido de ellos. Gracias. Muy bien, Ethan. Gracias. Hemos terminado este capítulo. Continuemos el siguiente. Melanie Salán. En vez de regresar directamente a su casa, D'Artagnan desmontó el caballo a la puerta del señor Treville, quien escuchaba el relato del joven con una seguridad que demostraba que había en toda esa aventura algo más que un estilo de amor. Cuando D'Artagnan hubo acabado, le dijo: todo esto de la lengua a su audiencia. Cinco minutos. Siga, por favor, Danae. Danae, siga, por favor. Sí, sí. Dígame. No estoy en mi casa y no tengo mi libro, perdón. Ok, continuemos. María José. Listen, yo no tengo ese libro. Creo que todos hicieron la lectura. ¿Quién me falta, por favor, de participar? Que me haya olvidado de hacer intervenir. Continúo. Portos. En vez de regresar directamente a su casa, D'Artagnan desmontó del caballo en la puerta del señor de Treville, quien escuchó el relato del joven con una seriedad que demostraba que él veía en toda esa aventura algo más que una intriga de amor. Cuando D'Artagnan hubo acabado, le dijo, ejem. Todo esto huele desde una lengua a su eminencia, pero ¿qué se puede hacer? A estas horas no se puede hacer nada, absolutamente nada, como no sea salir lo antes posible de París. Yo veré a la reina, le contaré los detalles de la desaparición de esa pobre mujer, que ella ignora. Sin duda, esos detalles la guiarán a ella por su lado, y quién sabe si a tu regreso podré darte alguna buena noticia. Confíe en mí en ese asunto. D'Artagnan, resuelto a poner en práctica los consejos del señor de Treville, inmediatamente se encaminó hacia su casa. Al aproximarse,
vio que el señor Bonacieux, con ropa mañanera, se hallaba de pie en el umbral. Acudió entonces a la memoria de D'Artagnan que el prudente Planchet varias veces le había advertido sobre el carácter siniestro de Bonacieux, y le miró con una atención mayor de lo que hasta entonces había hecho, y pensó que Planchet tenía razón. Por primera vez le pareció notar que el señor Bonacieux llevaba una máscara y que hasta esa máscara resultaba lo más desagradable de ver. Iba, pues, a pasar por delante de él sin hablarle, vencido por la repugnancia de aquel hombre le inspiraba. Pero el señor Bonacieux le interpeló. «Vaya, joven», le dijo, «parece que nos pasamos las noches en grande. Pero, ¿dónde demonios anduvo corriendo esta noche, mi joven señor? Por lo visto hacía mal tiempo en los caminos que ha atravesado». D'Artagnan se inclinó para mirar sus botas completamente cubiertas de barro, pero al hacer ese movimiento su mirada fue también a parar al calzado y a las medias del mercero. Se habría dicho que se habían hundido en el mismo Senegal, las suyas y las de Bonacieux. Estaban sucias con manchas absolutamente iguales. Cruzó entonces por el cerebro de D'Artagnan una idea súbita. «Pero vaya, me parece que usted viene con una broma», le dijo. «Si mis botas necesitan que les pase la esponja, también vuestras medias y zapatos están pidiendo un cepillo. ¿Ha andado de juerga, maese Bonacieux? Demonios, eso sería imperdonable en un hombre de sus años y que tiene, además, una mujer tan joven y bonita». Bien, vamos a quedar hasta ahí. Y la responsabilidad y tarea suya es finalizar, por favor, la lectura, ¿sí?, del último capítulo de Los Tres Mosqueteros y, por consiguiente, resolver el último taller. Resolver el último taller. Entonces, hemos terminado con esto nuestra obra literaria según el tiempo establecido. Los talleres, como les digo, no los voy a publicar todavía como tarea para no presionarlos en este tiempo, ¿sí? Pero por favor, le invito a que usted vaya desarrollándolos de tal forma que a partir del día lunes 4, como le comentaba, ir organizando la publicación de las tareas que tenemos pendientes, pero ya realizadas prácticamente, que vendrían a ser entonces el taller de la página 81 de obra literaria, eso era de lengua y literatura, el taller de las respectivas páginas desde la 131, si no mal recuerdo, ¿sí? 131, entonces esto es obra literaria, tendríamos pendiente los talleres, el penúltimo y el último de la obra literaria, ¿sí? Y de ahí ya pues iniciaremos la lectura de nuestra tercera obra, Lo Mejor de Pablo Palacio. Perfecto, mis campeones y campeonas, hemos terminado entonces así nuestra lectura. Recordemos que la lectura nos invita a la utilización correcta de los signos ortográficos, de los signos de puntuación, del autocontrol y autocorrección en las formas de leer. No podemos leer de corrido porque eso indudablemente va a generar el agotamiento, la fatiga, el momento en que empecemos a un ritmo y finalicemos al mismo ritmo, vamos a terminar ahogados, sino más bien autocontrolar y regular el proceso de la lectura. Nuestra mirada bien atenta a las respectivas palabras y letras, frases que vamos leyendo para que nuestra entonación, nuestra pronunciación sea la correcta y la adecuada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hemos terminado nuestra hora de obra literaria. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho, mis campeones. Bye. Nos vemos a la última hora. Chao. Cuídense.